Comenzamos el programa con el análisis crítico de 15-17 Tren a París, dirigida por el gran Clint Eastwood, pero se trata, esta vez, de un filme menor en la carrera del cineasta. No es una mala película, tiene un final que retrata y filma bien el intento real de atentado terrorista en un tren, mantiene los temas de Eastwood e intenta ofrecer una mirada humanista de sus protagonistas. Pero estamos ante una película que carece de profundidad y complejidad. Todo es demasiado simple y correcto. Tiene tramos que sobran. Su discurso es menos rico que otras veces y se presta más a lo ambiguo. Eastwood vuelve a hablar de heroísmo y vuelve a hablar de su país, de la fascinación por lo militar, lo patriótico, por la guerra. Y lo hace reconstruyendo un hecho real, el atentado sucedido en un tren en agosto de 2015. Pero esta vez la película no le ha salido. Se ve, pero no se siente, no trasciende. Y todo parece hecho deprisa y corriendo sin el habitual talento del cineasta. Cuando persigues un sueño, llega un momento en el que hay un punto de inflexión. Aprendes a llegar más lejos. Empiezas a desafiarte. La nueva película de Clint Eastwood es lo que se dice un filme correcto y sencillo, que sin duda sigue incidiendo en sus temas y obsesiones, pero también es un filme cuyas imágenes no tienen la densidad y fuerza de sus mejores obras, que podría haber sido filmada por cualquier otro director. Pero sobre todo 15-17, Tren a París, queda muy lejos de la complejidad y sugerencia de sus obras mayores, pareciendo más una solvente obra de encargo o un simple filme de propaganda. Aquí tengo una lista de las... Lo que quería no está aquí. No veo para rescatadores. A esa no podría optar. ¿Cómo que a esa no podría optar? He superado la prueba de resistencia, el examen de aptitud vocacional y los médicos no han dicho que tenga ningún problema. 15-17, Tren a París es, por un lado, una historia de amistad, la de tres amigos que se conocieron de niños en el colegio católico en el que estudiaban. Tres amigos que no encajaban en ningún sitio, estaban metiéndose todo el día en líos y adquirieron una gran fascinación por lo militar, por el ejército. Y por otro lado, es el retrato del intento de atentado terrorista sufrido en agosto de 2015 en el tren que iba a París y que frustraron tres americanos, esos tres amigos, evitando una masacre. Eastwood describe la vida de estos amigos mientras salpica la narración con flashes del atentado para reconstruirlo en los últimos minutos. Pero entre medio lo que hace es seguir con sus temas, realizando un estudio sobre qué es lo que lleva a alguien a querer ser marine, a enrolarse en el ejército para salvar vidas, entroncando con su mirada a los claroscuros de un país, los Estados Unidos, fascinado por las armas, la violencia, la guerra, lo patriótico, lo militar. Y por otro lado, humaniza a sus héroes, haciéndoles de carne y hueso, mostrando el antes del gran momento, incidiendo así en su exploración-reflexión sobre el heroísmo cotidiano, sobre lo que hay detrás del heroísmo de un actor heroico y quién puede realizarlo. Así Eastwood dibuja unos jóvenes desorientados, una generación perdida, fracasada, unos soldados en busca de una guerra. Pero el problema es que todo esto lo hace y lo plasma Eastwood de forma convencional y simplista, así como irregular. No tiene la película el rigor, el pulso y la emoción de sus mejores trabajos. Es un filme correcto, pero de interés intermitente, cuyas imágenes no atrapan. Y teniendo muchos parecidos con películas anteriores de Eastwood como Sully o El francotirador, carece de la narración, estructura y guión tan sólida, rica y sugerente de la primera, y de la intensidad de lecturas y profundidad de la segunda. Con 15-17, Tren a París, es como si Eastwood hubiera cogido un hecho real prometedor y actual sobre el terrorismo que estamos viviendo y hubiera tenido una idea con posibilidades, como la de hacer que los tres protagonistas del suceso se interpreten a sí mismo. Pero luego no ha sabido rellenar el resto o darle forma, entidad, trascendencia y humanidad, llenarlo de buen cine. No deberías haberle oído que si la vida le estaba empujando hacia algo, hacia un propósito mayor, yo qué sé. ¿Spencer dijo eso? Cuando se pone profundo, yo ¿no piensas? Creo que sí.
pero no hay nada que nos lo impida. Si no estuviéramos predestinados a coger mañana el tren, algo nos pararía. Y es verdad que la película está filmada con eficacia y sobriedad y narrada con gran concisión, apenas hora y media. Pero también es verdad que da la sensación de que la podría haber rodado cualquier otro cineasta y no pasaría nada. O que el filme cae en momentos y secuencias banales que no aportan gran cosa. Esto queda perfectamente reflejado en el bloque que narra el viaje por Europa de los tres amigos, francamente irregular y con bastantes pasajes que se podían haber eliminado. Es verdad que el inicio del film es correcto y eficaz y el final contundente, pero no valen para hacer de 1517 Tren a París una gran película, ni lograr que pase de la corrección. Pero es que además estamos ante un filme cuyo inicio y desarrollo están abocados a un final en el tren y posterior reconocimiento en Francia que le convierten en un film de discurso simplista y fácil sobre el destino, los marines, el ejército o el heroísmo, haciendo de 1517 Tren a París una película casi de propaganda, ya que al final la sensación última que se tiene es que el gran Clint Eastwood ha facturado con solvencia una obra correcta y eficaz, pero carente de profundidad y trascendencia y algo precipitada, a mayor gloria del ejército norteamericano y de elevar la moral de un país que debe combatir el terrorismo. Nuestra única preocupación es el sujeto. Los soviéticos lo quieren. ¿Lo tiene? Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio? Comenzamos los estrenos de este fin de semana con La forma del agua, la película que tiene más nominaciones en los próximos Oscars, 13. Se trata de lo nuevo del director mexicano Guillermo del Toro, cineasta con personalidad, con una poderosa imaginación, gran sensibilidad creativa y un interesante mundo de monstruos y criaturas. Aunque también es verdad que su cine, su filmografía es irregular. Recordar suyas son Cronos, Mimi, El espinazo del diablo, Blade 2, Hellboy 1 y 2, El laberinto del fauno o Pacific Rim. Guillermo del Toro aún no ha hecho esa gran película que muchas veces sus imágenes, sus ideas puntuales y su mundo creativo de monstruos y humanos parecen atisbar. Puede ser que con esta La forma del agua lo haya logrado. De momento tiene nominaciones, premios y buenas críticas. ¿Dónde está? Oiga usted. ¡Siéntese! ¡Ponte! Va por ti. Vete y llévate a la criatura contigo. Estamos así con esta película ante una especie de La Bella y la Bestia situada en los años 60 en plena Guerra Fría. Se nos cuenta así como una joven muda que trabaja como conserje en un laboratorio se enamora de un hombre anfibio que está allí recluido. En el reparto del filme destacan Sally Hawkins, Michael Shannon, Octavia Spencer o Richard Jenkins. Y entre las nominaciones de La forma del agua destacan la de mejor película, mejor director y actriz. Esperemos que Guillermo del Toro no se deslumbre y logre aquí su gran película. Pronto solo quedarán los conquistados y los conquistadores. También se estrena este fin de semana Black Panther, nuevo film de superhéroes de la Marvel. Se trata de coger al superhéroe ya visto en la película Capitán América Civil War llamado Pantera Negra y hacerle su propia película, contar sus orígenes y sus propias aventuras y dilemas. Aquí la historia sigue después de lo ocurrido en Capitán América Civil War, cuando vuelve a su casa una nación aislada y muy avanzada tecnológicamente y donde va a ser proclamado rey, pero la aparición de un viejo enemigo le pondrá a prueba. El actor Chadwick Boseman es quien da vida a Pantera Negra. Junto a él en el reparto destacan Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Forest Whitaker o Angela Bassett. Un filme que viene dirigido por Ryan Coogler, que es el de la correcta Creed, la leyenda de Rocky. Con Black Panther estamos ante un espectacular entretenimiento al estilo de los films de la franquicia Marvel con superhéroes y vengadores. Enhorabuena. Gracias. Magnífica y maravillosa noticia. ¿Y ese marido? Este fin de semana también se estrena The Party, comedia inglesa con toques dramáticos presentada en el Festival de Berlín, que cuenta cómo una mujer que acaba de ser nombrada ministra del gobierno ve cómo sus amigos la realizan una fiesta para poder así celebrar por todo lo alto ese nombramiento. Pero lo que comienza como una celebración terminará de la manera más inesperada. Rodada en blanco y negro y con una duración de apenas hora y 10 minutos, brilla sin duda en este film su espléndido reparto coral, con Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Kristin Scott Thomas, Emily Mortimer o Timothy Spall. Filme que viene dirigido por la interesante Sally Potter, que tiene películas como Orlando, La lección de tango, Vidas furtivas o Ginger y Rose. ¿Qué has visto? Yo no veo nada, tío. Shu no lo ve. Lo intuye.
Yo era un buen soldado. Otro estreno que llega a nuestros cines es Deber Cumplido, adaptación de la novela de David Finkel, convertido aquí en film basado en hechos reales, drama sobre tres soldados americanos que regresan de Irak y tratan de reintegrarse con sus familias y adaptarse a la vida civil, mientras luchan por intentar olvidar sus duros recuerdos de guerra. Dirige Jason Hall, que debuta en el largometraje, y la protagonizan Miles Taylor, Halle Bennett, Joe Cole y Amy Schumer. ¡Vamos, subidlo al camión! Viene hacia aquí. Es la madre del camello. Celestial Camel es un filme ruso de aventuras y aprendizaje, situado en las estepas del Volga Bajo, retrata a los camulcos. Estos creen que el nacimiento de un camello albino es signo de buena suerte, pero el hijo de 12 años de una familia emprenderá un viaje en busca de uno de estos camellos que se ha escapado. Con sencillez y sensibilidad estamos así ante un filme dirigido por Yuri Fechting, cineasta no muy conocido. Levantemos ahora todo lo que conozcamos a alguien que está fuera del país. En Tránsito es un documental español que llega a las carteleras y que aborda las realidades de miles de madres latinoamericanas que viajan solas a Europa para encontrar una estabilidad económica, y también se muestra las consecuencias de esa distancia con sus hijos y familias. Un documental que viene dirigido y escrito por Óscar Tejedor, especialista en el documental, con obras como Cuidadores o Notas en Movimiento. Vivir aquí si quisieras, Brian. Serías una gran estrella. Este fin de semana se estrena también Bonnie Bears y El Gran Secreto, película china de animación que mezcla aventuras, humor y animales para seguir las andanzas de un oso que no está contento con su vida y decide meterse en un circo. Y así es feliz, hasta que sus familiares y amigos le empiezan a buscar y le encuentran. Dirigida por Ding Liang, estamos ante una propuesta de animación de cinematografía no muy habitual, pero perfecta para niños y familia. Le presento a Félix Cariaga. Estamos hablando de 1968. El crimen ha prescrito. Y finalizamos los estrenos de este fin de semana con Cuando dejes de quererme, drama español en torno a una chica que vive en Buenos Aires con su padrastro, pero siendo niña, su madre la llevó a vivir al País Vasco. Así un día, esta chica recibirá una llamada de España que le comunica que ha sido encontrado el cuerpo de su padre enterrado en un bosque. Protagonizada por Flonc Torrenti, Miki Sparvé y Eduardo Blanco, viene dirigida por Igor Lejarreta, cortometrajista que debuta en el largometraje. Se acabó, os he avisado, una sola gota más y os largáis. The Florida Project es una estupenda película de concienciación social y denuncia. El director Sam Baker propone aquí un ejercicio en el que busca atrapar lo cotidiano, el día a día de los desfavorecidos, los desheredados, los que apenas tienen para comer, los que no trabajan, son carne de cañón o casi no pueden pagar el alquiler. Y lo hace describiendo la cotidianidad y día a día de la gente que vive en un motel de mala muerte de Florida, cerca de una autopista y cerca de Disney World, uno de los muchos moteles casi abandonados de un fallido proyecto turístico. Pero la mirada del director se divide entre el mundo de los hijos y de los padres. El filme es el retrato humano de un microcosmos y de un panorama extraño, y que es descrito y retratado de forma excelente, tan realista y cercana como luminosa y colorista, como si fuera una fantasía, un cuento. Y ahí está uno de los méritos y valores de este agridulce film, tan amargo como vitalista. El equilibrio entre infancia y crítica social, entre la dura realidad, pero el contarlo sin que resulte manipulador, fácil, deprimente u oscuro. Lo que cuenta es triste, sórdido, vidas rotas de adultos sin futuro e infancias que luchan por ser felices en un entorno complicado, pero el poderoso y versátil sentido de la puesta en escena del director, capaz de demostrarse colorista y bella como un cuento de hadas, pero también de ser realista, casi documental, registrando la realidad, es lo que le acaba elevando a la categoría de poema visual, de poema urbano de los marginados y desfavorecidos, y maravilloso cuento sobre el poder de la infancia. Tengo una cinta de vídeo donde se ve a los críos entrando a escondidas en el cuarto de máquinas. ¿Tú disimulas, de acuerdo? Y han dejado a todo el edificio sin luz y eso no está bien. ¿Has oído lo que acabo de decir? Pues eso. Así la película bascula en todo momento entre lo vitalista y el retrato social, entre el juego y lo amargo, hasta su emocionante y magnífico final, de gran coherencia con el resto del filme. Con ese tono agridulce, con esa puesta en escena colorista de juegos que envuelven, que esconden una dolorosa e injusta realidad social.
ese rápido y liberador viaje a Disney World, único momento en el que el filme se permite que suene música que no sea diegética, resulta tan agridulce, triste y crítico como toda la película. Un filme que sigue los juegos, travesuras, carreras, idas y venidas de una niña de 6 años y sus amigos, vecinos del motel, como si de un hermoso cuento de hadas se tratase. Un retrato de la infancia que mira cara a cara al niño, lo sigue y lo persigue mientras sus adultos malviven desorientados sin apenas poder trabajar o ganar para pagar el alquiler. The Florida Project parece adoptar las formas de una fábula colorista y estilizada sobre los juegos y el poder de la infancia para mostrar y atrapar la cotidianidad de una triste y sucia realidad social, sin juzgar ni criticar a unos ni a otros, sin moralinas, pero sí para llamar la atención sobre la desigualdad de una sociedad ciega y sorda que permite esas desigualdades. Desigualdades que están al lado de su casa, pobreza y riqueza se dan la mano solo con cruzar la calle. Chicos, pagadle a este tío sus 3 horas. Yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero. No tenemos dinero. Hablando, qué asco de suerte. Aún no me has dado el alquiler de la semana. ¿Te crees que no lo sé? El mayor pero, problema que se le puede poner a la película estaría en que su búsqueda de una mirada pura, cotidiana, de las rutinas, de la realidad y los juegos de la infancia pueden caer en cierta reiteración y morosidad y le hacen tener algún que otro altibajo. Pero ahí están la fascinante espontaneidad de esos niños, o ese espléndido William Dafoe como un gerente buena persona, o la versátil y bella cámara y puesta en escena de Sam Baker que envuelve una dura realidad, o el revelador y espléndido final que atrapa la esencia del discurso y denuncia del filme. Todo esto hace de The Florida Project una estupenda película y uno de esos films necesarios que busca y encuentra caminos diferentes para hablar de temas ya tratados. Aquí, desde la luz y el color, se habla del desgarro de la infancia que se abre camino, que lucha por ser feliz aunque esté en peligro. Y se habla de unos padres terribles y la denuncia social de la terrible desigualdad que vivimos y permitimos, de los marginados y desheredados de la sociedad del bienestar. Es preciosa. La he comprado para nosotros. Me encanta. Christian, esta ubicación es perfecta. Aunque parecía imposible, esta 50 sombras liberadas se ha superado y logra superar a las dos anteriores y resultar más aburrida, más vacía, más artificial y más bodrio. Así que con este tercer ladrillo que finaliza las adaptaciones de las novelas de E.L. James, ya podemos decir que estamos ante una de las trilogías más absurdas, ridículas, artificiosas y sobre todo falsas que se han visto en mucho tiempo. 50 sombras liberadas no solo repite todos los defectos de las dos anteriores, sino que ya no se molesta en hacerse pasar por lo que no es, y acaba revelándose como una vulgar película romántica comercial mainstream, cuyas escenas sexuales son reiterativas y mecánicas, ya que aún más que en las anteriores, aquí no hay provocación, ni erotismo, ni morbo, ni sugerencia. Solo hay engañabobos, culebrón, banalidad y frivolidad. Este tercer bodrio cinematográfico, tras aprovechar los créditos iniciales para mostrar la boda y luna de miel de Anastasia y Grey, se mueve entre, por un lado, la relación de ambos con los celos y traumas de él, que quiere controlarla y no compartirla, y por otro lado, los enemigos de él, por su fama, dinero y empresa, que les persiguen y amenazan. Todo esto se sirve con una estética de diseño entre un videoclip o un spot, o un guión que es puro artificio desplegando una trama culebronesca y previsible hasta la náusea que se reitera en el uso de cancioncitas modernas que envuelven los viajes y encuentros sexuales de los protagonistas. Además, también hay que apuntar que tiene situaciones absurdas y diálogos ridículos. Te envié un correo y me rebotó. No hay ninguna Anastasia Grey en esa IP. Ya lo sé. Anna Steele es el nombre que uso en el trabajo. Aquí necesito tener mi propia identidad. Porque la gente ya cree que he llegado a este puesto por ti. Pero no es así. Pero el gran problema del film, como en toda la trilogía, es que es aburridísima, que acaba devorada por el tedio y esta tercera, más que nunca, por una narrativa cansina y mecánica en sus escenas sexuales nada estimulantes, aunque lo que más sonroja es la facilidad y falta de prejuicios que tiene para pasar del culebrón al folletín y del folletín al telefilme de sobremesa. Protagonizada por dos caras bonitas como Dakota Johnson y Jamie Dornan, 50 sombras liberadas es puro diseño, puro artificio y pura impostura que cae directamente en el bochorno
convertida en una colección de inocuas y cansinas escenas de sexo con machaconas cancioncitas de fondo y apoyada en una intriga criminal y guión de derribo. Y es que nunca se ha mostrado en la trilogía como en esta última película su falsedad, su artificio y lo que en realidad es un engañabobos sin rastro de transgresión o provocación, y sí un film más de amor aburridísimo y vulgar, pero también machista y retrógrado. Como se puede ver, estas 50 sombras liberadas es un bodrio que no hay por dónde cogerlo. Y en cartelera queremos seguir recomendando la grandísima El Hilo Invisible, una película fascinante e inabarcable. Su llegada lo ha cambiado todo. Esta noche apenas te ha mirado, ¿no? Permíteme advertirte de algo. Mi hermano cree que está maldito. Con El Hilo Invisible, Paul Thomas Anderson sigue erigiéndose en uno de los directores más personales, nada convencionales y mejores del cine actual, construyendo una historia de amor y posesión llena de temas, sugerencias y sutilezas, desde las formas clásicas, pero el fondo más retorcido y obsesivo. Y es que El Hilo Invisible es tantas cosas, tiene tantas lecturas, niveles y recovecos, como esos mensajes y detalles que el protagonista oculta entre las telas de las ropas que diseña. Así, Paul Thomas Anderson va tejiendo el filme con la seguridad, austeridad y refinamiento de su costurero protagonista, alter ego del director. Pero el filme también se va quebrando, cambiando y rompiendo nuestras expectativas con la sutil, obsesiva y perturbadora malicia con la que la musa y mujer del protagonista va haciendo que se desmorone su mundo perfecto, controlado y elitista. Anderson logra con la depuración y solidez de los maestros que la película sea muchas cosas. ¿Puedes llevártelo? Sí, puedo llevármelo. Ya es un poco tarde, ¿no? Me lo estoy llevando. Ya, pero es un poco tarde, ¿no? Sí, ya me lo llevo. El té sí te lo llevas, la interrupción se queda aquí conmigo. Es El Hilo Invisible, una película que parte de lo clásico en su envoltorio y en sus múltiples referencias, cogiendo de los melodramas de Hollywood, de los melodramas góticos o del Alfred Hitchcock de Rebeca, Sospecha o Vértigo, para reformularlo, transgredirlo y renovarlo. Es El Hilo Invisible, una película de amor loco, pasión y posesión, pero no cursi, fácil ni complaciente, sino nada convencional, tocada por lo psicológico y obsesivo. Es El Hilo Invisible, una película de puertas, escaleras, comida y miradas, elementos sobre los que el director Paul Thomas Anderson edifica su filme para contar y perfilar la compleja y enfermiza relación de sus protagonistas. Es El Hilo Invisible también un filme sobre un triángulo y sus miradas, el que forman el costurero protagonista, su hermana y su musa y mujer. Es El Hilo Invisible una gran película feminista y es también un nuevo ejemplo del talento de Paul Thomas Anderson para coger géneros y darles la vuelta. Y no hay que olvidar las interpretaciones. Potentísimas interpretaciones de un descomunal Daniel Day-Lewis, cuyas miradas y primeros planos desprenden una fuerza arrolladora, o también las interpretaciones de Vicky Gripps o Leslie Manville. Al final, El Hilo Invisible se concentra y resume en un juego y cruce de miradas entre los dos protagonistas adictos a ese amor, en una lucha por ver quién aguanta más la mirada al otro. Imágenes clásicas y perfectas para un fondo obsesivo, retorcido, nada convencional, lleno de recovecos y renovador. Sin duda, la genialidad de un genio. Y a continuación les ofrecemos el ranking de las mejores películas de lo que llevamos de año 2018 a juicio del programa Guía Cinematográfica. Vincent Van Gogh se suicidó. ¿Qué llevaría a un hombre que estaba bien a suicidarse en tan solo 6 semanas? Vincent dejó esta carta. Theo Van Gogh. ¿El hermano de Vincent, me equivoco? ¿Cuándo aprenderemos la lección? ¡No puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca! ¿Quieres dejar de pagarme porque gano demasiado con mi segundo trabajo y si me niego perderé los dos porque no te parece justo? No estás en situación de negociar. Tú no eres importante. Don Diego de Sama. ¿A dónde esperas ser trasladado? A la ciudad de Lerma. 12 años. Mide aproximadamente 1,50. Sin marcas particulares. ¡Siempre juntos! Al hombre que vive aquí lo detienen a menudo.
En estos cuartos de aquí no podemos entrar. Pero vamos a entrar. ¿Nos puede dar algo suelto, por favor? Así ha sido siempre. Los políticos y la prensa han hecho por llevarse bien para poder ir a las mismas fiestas, beber y bromear mientras se libraba una guerra en Vietnam. No sé de qué estamos hablando. ¿Suena distinto? ¿La has cambiado? Sí, un poco. ¿Por qué? Así le habría tocado Liz si hubiera cambiado la versión de Bach. ¿Y si fuera alguien que estuviera de paso? Saque sangre a todos los hombres del país. ¿Y si fuera alguien que estuviera de paso en el país? Si fuera usted, yo haría una base de datos. Cuando naciera un varón, le ficharía. Y al menor delito que cometiera, cruzaría los datos y tras asegurarme de que coinciden al 100%, le mataría. Se puede coser casi cualquier cosa en la entretela de un abrigo. Cuando era niño empecé a ocultar cosas en los forros de las prendas. Cosas que solo yo sabía que estaban ahí. Dentro de la sección de la secuencia, hoy queremos recordar una de la película Carta de una desconocida, sin duda una obra maestra y otra de esas cumbres del romanticismo junto a films como Breve Encuentro o Casablanca. Fue dirigida en 1948 por Max Ophuls, que adaptó la novela de Stefan Hedwig, creando una de las historias de amor imposible más hermosas, tristes y maravillosas que ha dado el cine jamás. Está contada en un largo flashback cuando un famoso pianista recibe una carta de una mujer que hace muchos años se enamoró de él y con la que mantuvo una relación amorosa, pero a la que él ya no recuerda, a la que ha olvidado, pero ella no le ha podido olvidar nunca. La película está protagonizada por unos espléndidos Joan Fontaine y Louis Jourdan. Está filmado con la elegancia, sutileza y enorme poder de sugerencia habituales de Max Ophuls, así como también con sus habituales metáforas visuales y con un guión riquísimo y con una estructura muy estudiada. La secuencia que queremos recordar es en la que la joven escucha al pianista y le ve por primera vez y cómo empieza a enamorarse. Carta de una desconocida es una joya, una obra inmortal, muy recomendable para románticos incurables, para los que quieran ver cine romántico de verdad. No pude verte aquel día, ni tampoco los siguientes, pero podía oírte tocar el piano. Podía dejar de hacer tanto ruido. No es ruido. Bueno, no te enfades. Está tocando el señor Brand. Si a eso lo llamas tocar. ¿Qué edad tiene? ¿Quién? ¿El señor Brand? No lo sé. Pero será muy viejo. ¿Te acuerdas de aquel chico del colegio? Uno delgado con la nariz muy larga y el pelo rubio. El que vive al lado de la tienda. Si no tiene las manos quietas, tendré que darle una bofetada. Las cosas que hace y en la calle delante de todos. Gracias, John. Volveré tarde, no me esperes. Gracias. Y buenos días.
Te has puesto colorada como un tomate. Te has sonrojado. Se lo diré a los demás. Me había ruborizado. Y aunque te parezca increíble, empecé a quererte desde aquel instante. Y aprovechamos que el gran Clint Eastwood tiene en cartelera nueva película, la fallida 1517 Tren a París, para así poder quitarnos el mal sabor de boca que nos ha dejado, recordando y reivindicando cuatro de sus últimas grandes películas que le han hecho ser ese gran director clásico. Estas son, sin perdón, Misty River, Million Dollar Baby y Gran Torino. Sin perdón es un western crepuscular y desmitificador, el ocaso de un violento pistolero que ha llevado una vida de asesinatos y actos terribles y ahora está retirado en su granja, viudo y convertido en padre de familia de dos niños. Pero un día un viejo colega junto a un joven inexperto acuden a él para que les ayude a llevar a cabo un trabajo. Este se verá obligado a aceptar por sus dificultades económicas. ¿Qué ha dicho? Si no me equivoco, usted es el señor William Money. Creo que me ha confundido con otra persona, señor. ¿Con la que mató a Charlie Pepper en el condado de Lake? ¡Papá! ¡Papá! Sí, ¿qué pasa, hijo? Dos cerdos más tienen fiebre. Usted mató a Charlie Pepper, ¿verdad? Y también mató a William Harvey y robó un tren en Missouri. Un momento. Anda, hijo, ve separando esos cerdos. Penny, ¿por qué no ayudas a tu hermano? ¿Ese también está enfermo? Sí. Eastwood supo crear, por un lado, un western como los clásicos, revitalizando este género, y por otro lado lo envolvió de rasgos sombríos, realistas y reflexivos. Y es que es una película profunda, donde se reflexiona sobre lo que supone matar a una persona o haber llevado una vida terrible. Eastwood aporta una mirada humanista y describe con gran profundidad sus personajes, demostrando también un estupendo pulso narrativo. No me parece real. Nunca volverá a respirar, nunca. Está muerto. Y el otro también. Y solo con apretar el gatillo. Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene. Y todo lo que podría tener. ¡Soldante! ¡Está mi hija ahí! ¡Mírame a los ojos! ¡Estoy mi hija! ¡Sean! ¡Está mi hija ahí! ¡Está mi hija ahí! ¡No! 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 Misty River es un filme que ya atrapa desde su puesta en escena y fotografía, la oscuridad y estilo sombrío de sus imágenes que lo envuelven todo, reflejando el interior de la historia, de los personajes, de su pasado, de los traumas y de sus actos. Una historia dura, áspera, incómoda, desarrollada con mano maestra e interpretada por un grupo de actores espléndidos. Dos hechos trágicos y traumáticos marcan la vida de los tres protagonistas que se han criado en un barrio de Boston. Cuando son niños, el secuestro de uno de ellos durante varios días, y ya adultos, con cada uno con su vida, el asesinato de la hija de uno de ellos. Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Marcia Gay Harden, Lawrence Fishburne o Laura Lane bordan sus personajes. Con Misty River, Eastwood se seguía así incidiendo en el tema de la violencia y analizando la sociedad norteamericana, mostrando la violencia como un virus que se contagia, que se hereda, retratando y describiendo unas relaciones y maneras de un microcosmos de personajes, las vidas y problemas de un grupo de personajes. Bien, Maggie Fitzgerald, ¿qué pasa? ¿Ha visto el combate? No. Lo he hecho bastante bien. He pensado que podría querer entrenarme. No entreno a chicas.
Quizá debería. Toda la gente dice que soy muy valiente. Chiquilla, ser valiente no es suficiente. Película dirigida y protagonizada por Eastwood en 2004, Million Dollar Baby es un milagro cinematográfico que desde el mundo del boxeo y la profunda oscuridad de sus melancólicas imágenes disecciona el alma humana de tres perdedores golpeados por fracasos y pérdidas que como heridas abiertas aún les sangran en el metafórico ring de la vida, encontrando complicidad y apoyo mutuo en la penumbra de un gimnasio para soñar eternamente con el éxito, los ecos de lo que pudo haber sido o una cabaña en Innisfree que redima errores pasados y las terribles decisiones de muerte que nacen del más doloroso de los actos de amor. En el boxeo todo va al revés. A veces, la mejor manera de dar un puñetazo es retrocediendo. Haz todo lo posible, señor, por proteger a Katie. También a Annie. Aparte de eso, ya sabes lo que quiero, no sirve de nada repetírtelo. Pero ha retrocedido demasiado y se ha acabado el combate. Estamos ante la obra de un maestro del cine hecha desde la grandeza de la sencillez y el dominio del lenguaje cinematográfico. Las sombras, la penumbra, el claroscuro envuelven y se apoderan de casi toda la película, dándole un tono crepuscular. La película es un prodigio de puesta en escena, austeridad y clasicismo narrativo. Una película plagada de secuencias e instantes memorables y profundamente humana que pasará a la historia del cine. Tienes razón. Son cosas de las que no sé absolutamente nada. Pero sí sé bastante del perdón. Y he visto a muchos hombres confesar sus pecados, admitir su culpabilidad y dejar atrás esa carga tan pesada. Hombres más fuertes que usted. Hombres a los que en la guerra les ordenaron hacer atrocidades y que ahora viven en paz. Gran Torino es la historia de un buen hombre que se cree malo. Viudo, viejo y sin fe, es un tipo de apariencia amargada, de comentarios racistas, de pasado atormentado que carga con culpas y pecados de guerra y que aprenderá a ayudar a los demás. En una primera lectura, Gran Torino es una película divertida, con humor y drama, un relato de aprendizaje, redención y sacrificio a través de la relación del protagonista con una joven asiática y su hermano. Pero si profundizamos, encontramos una obra mucho más grave y rica. Encontramos que Gran Torino es una película melancólica, seca y sombría. Y encontramos que es una película con una gran carga religiosa y con clara vocación de testamento. El personaje que interpreta Eastwood de forma magistral, ese hombre gruñón, solitario y chapado a la antigua, es un compendio de muchos de los personajes que ha dado vida a lo largo de su carrera. Clint Eastwood ha construido una pequeña obra maestra, una pequeña película que habla de grandes temas, desde la sabiduría y la modestia del maestro que se despide, que dice adiós a su leyenda. Y hoy nos despedimos con la banda sonora de Matar a un ruiseñor, hermosísima y magnífica película llena de valores morales, protagonizada de forma genial por Gregory Peck, que interpreta a Atticus Finch, un esforzado padre de familia y abogado metido en un caso de racismo en la América sureña. Dirigida en 1962 por Robert Mulligan, la película es un clásico que tiene una banda sonora brillante del compositor Elmer Bernstein, que con su partitura supo captar el dinamismo, el drama y la nostalgia. Sin duda una gran banda sonora para una gran película. Si consigues aprender una sola cosa, te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista. ¿Cómo? Hasta que no logres meterte en su piel y sentirte cómodamente.